Ay, coño, que tengo vuestro sonido. Oye, hola, sí, record por la. Espérate. A ver, que tengo que ir por partes. Que como lo había abierto para ver. Aquí está. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy gastando datos, pues gástalos todos. Gástalos todos que merece la pena. Porque voy a cambiar el título. Para ver tu cara después de levantar ruedas. Espérate, que estoy cambiando el. Sabes que merece ver la pena. ¿Sabes? ¿Será que merece la pena ver? Ay, Dios mío. ¿Qué tal, Sir? Cuéntame. Que te dan heridas en la boca al pote. Uf, al final te está gustando el Stripe. Yo te lo juro que todo lo que he visto del Stripe es malo. Vamos, todo lo que decían. Que era para niños gilipollas y cosas así. Voy a coger el móvil para leer el chat. Es una mierda. Ah, vale. Bueno. Entonces, lamento la confusión. Pero yo me río. Vale. Ay, los que no respetan mueren, para variar. A ver, ¿qué cojo el Twitch? La pantalla esta está mal. Está pensado para que juegues como un imbécil. Sí, eso he escuchado por ahí. Y los vídeos que he visto me lo han corroborado, ¿sabes? O sea, que tampoco. Ahora. Yo es que, tío, el guilty, ya de por sí, los guilties buenos, que serían el XRD y el, o sea, el XR y el Pluser, no me molan, ¿no? O sea, que tampoco me interesa este. Sabías que no me mola el guilty, no le pillo el gusto. Lo he intentado, me los he mirado y es que no. No me gusta. Que fíjate que estaba ahora en Insta Gaming hace poco a 26 pavos el Stripe y me lo pensé y digo, joder, es que es un juego nuevo, pero qué va, tío. Y bueno, es el del Rollback, es diferente. Sí, el Pluser. Pero por ejemplo, el KOF me atrae más, ¿sabes? Para jugar un juego viejito, el KOF me atrae bastante más. Píllalo ahí con el Nagoryu. Si estás tú que me aprendo yo personajes del Guilty ahora. Yo no tengo yo nada mejor que hacer. Dejé el Uni por eso, porque ya al final solo quería jugar a Blazblue. Imagínate este. Es el matabosca. No sé ni quién es el que me estás diciendo. El Nagoryu. Ese es el Hakumen en beta, era. A ver. Perdona, perdona por el avión. Aquí me pasa de normal. Sí, es el Hakumen Beta este. ¿Era un Glass Cannon? Escuché por ahí. Algo así, o sea, sí, o sea, yo sé que el diseño era uno de los diseños beta de Hakumen, eso es lo que escuché yo. Yo lo he cogido por el bombo, como por el bombo. ¿Estás embarazado, Silecorp? Quiero quitar las ganas a la gente. Ojalá se vaya a tomar por el culo el jueguito. Quiero rollback en el BlazBlue, tío. No un puto guilty.
Como Tiger Player es mi deber, la verdad es que sí, tienes un deber moral de joder a la gente. O sea, si la gente se lo pasa bien, entonces para ti no es divertido. ¿Eres tú o ellos? ¿Se escucha el jueguito o algo? Porque creo que está escuchándose solo mi voz. Es que llevo sin hacer directo 3 días porque no me da tiempo, tío. Es que de hecho me alegro mucho de que estés tú, porque si no, creo que iba a estar solo streameando la hora que voy a estar aquí. Porque es que salgo de aquí a la 1 y vuelvo a las 11 o así. Y a las 11 en día de diario no hay ni Dios. Quizá voy a presenciar el 26. No sabía que había uno. ¿Pero de qué? ¿Del Guilty o de... o del Rollback? Yo, del Rollback. ¿Del Guilty o del Rollback? ¿Del Guilty o del Blasbu, digo? Bueno, me has dicho sí en el dojo. Ya, si fuera otra cosa, pues a lo mejor iba. Si me llegas así que es del Uni y me lo planteo muy fuerte. Pero... hostia, me van a partir la nuca, cojones. Nada, no puedo yo con estos ni de coña. No, 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 no. ¡Pero hijos de puta! Stripe, tío. Es que no sé, lo veo y no me atrae, no me dan ganas de jugarlo, ¿sabes? Que se ve muy bonito y todo lo que tú quieras, pero es como que Guilty no le coge el gusto, tío. Que a lo mejor es porque no le he tocado lo suficiente. Estuve tocando el Exar. También es verdad que el Exar no me iba bien del todo. Y el Stripe estoy bastante seguro de que no lo podría streamear. O sea que tampoco me lo quiero pensar mucho, pero... de hecho, me estoy mirando a la Mai, Sir. ¿Quieres pegarte con mi Mai? Ah, bueno, estás fuera, ¿no? Estás con los datos, me has dicho. Me estoy preparando a la Mai. Que me vi en la guía de Sacred, vi que no había ninguna. Vi que está bastante, bastante chida. Mola bastante porque se mueve un montón. Y me la estoy mirando. A mi ritmo, como siempre yo con estas cosas, pero me la estoy mirando. Y además ahora con el Kagura puedo hacer cosas más chidas, porque ahora tengo mucha más precisión con el mando, o sea que ni tan mal. De hecho, Wolfo me hizo Alt F4 al final de la partida cuando le jugué la Mai. Mai, sí, coño, Mai. La del puto BloodBlue. La del Gea. Sí, era su sub, ¿no? Creo. Creo que Gea es la única Mai de España, prácticamente. Que tampoco es muy difícil en este nuestro juego, ¿no? Pero... escucha, me han partido la nuca contra la pared. O sea, cojones, los putos bichos esos. Nivel 37, pero... no, nivel 47. ¡Hijos de puta! Han partido la cabeza contra el asfalto, hijos de puta. Pues te van... yo me pego con ellos, que me llevan 4 niveles. Si fuera uno me lo mataba, pero como son dos, pues olvídate. Entonces el mando guay. Joder que sí guay, sí, te lo juro, estoy flipando. O sea, me lo llevo a casa de mis amigos a decir, mira cómo suena. Está todo guapo. Pensaba Mai del GG. Si jugara al juego, probablemente jugaría la Mai. Esa es la del ancla, ¿no? Porque es un personaje de carga. Pero es que no sé, tío. Es que el Guilty no sé. Me gustaba el sol. Pero me di cuenta de lo que representas el que te gusta el sol. Entonces tampoco se me quitaron bastante las ganitas. Tú mira, si quieres divertirte al Guilty. ¿Qué? Entra cuando haga directo. Si te vi desde el primer día. Totalmente no te veo, pero porque streameas estoy trabajando, pero. Se supone. Ah, vale, que es dentro era esta, coño. Vale. Te carga de retrasados. Sol chico malo.
Soy el chico malo. Soy mala gente. Soy malaje. Tengo un poco puta mierda de misiones aquí, pero bueno. Un rock. Tengo que matar rocks porque necesito huevos para subir cocina. Joder, no se morirá la puta hiena, hermano. ¿Qué cojones? Jugador de Genshin Impact. Será verdad que me voy a morir. Joder. La gente me hace basura y yo le hago just frame. Y booster en su cara. No sé, es que el guilty, tío. Creo que voy a repetirme, ¿vale? Pero es eso, que... Es que no le pillo el gusto. Pero a ninguno, ¿sabes? A los que se supone que son buenos tampoco. El Leo Whitefang se supone que es el que me tendría que gustar a mí. Por lógica, por estilo de personaje, se supone que es el que me tendría que gustar a mí. Pero... Pero... Me has dado like al tweet. Me ha salido eso justo. Nada, creo que vamos a irnos a jugar a otra cosita porque... Nos echamos unos trobes, es que tengo que configurarlo. Eso es una mierda, tener que configurar el directo, pero... Ese es el gorila. ¿Cuál? ¿El Leo Whitefang? Te lo pasarías bien. No sé, tío. Es que yo, ¿sabes qué pasa? Que aunque ya a estas alturas me conozca bien a Kagura y parezca que tengo manos, realmente me pasa solo con Kagura. Yo soy muy, 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 muy tocino para coger el truco a algo. Si no estoy muy cómodo con el personaje, soy un ñordo. O sea, por ejemplo, con Gordo me pasa, con Gordo del Uni me pasaba lo mismo. Ya, te lo no he coincidido contigo, no te lo he dicho. ¿Qué cojones pasa contigo, tío? Yo llevo sin tener un follow un mes. O sea, te lo juro. Yo llevo, o sea, mi último follow voluntario, te lo digo porque el otro día le cogí a mover a una amiga, me enseñó en Twitch, por el culo. Mira, el último fue Yuritak hace un mes. Ni un solo follow más. Es que sabes cuál es el problema, que realmente como es que estás con un retraso bastante vasto y no sé y no hay veces que no me entero del todo de qué parte me estás hablando. Imagino que cuando estaba diciendo que no cojo el truco a las cosas. Pues ahora mismo no. Ahora mismo no tengo nada claro en qué parte del esto está. Yo que soy un pago guapo. Ay. Mierda, me he gastado la salchicha. Necesito comida. ¡Oy, oh! Ni puta idea de qué estás hablando, Sir. O sea, estoy muy perdido, tío. ¿Estás bien? Te noto como raro. A ver. Me refiero a que llevo jugando desde los 15 a Fighting y 10 al Blood.
Bam. Yo uso la base de Blast para todo. Nah, yo igual. Lo que pasa es que aunque use la base de Blast mía es bastante subjetiva. Porque la mayor parte de las cosas que sé son de... Pues, ¿cómo te lo explico? O sea, yo, por ejemplo, la mayor parte de las cosas que sé no las sé por teoría, sino porque lo he practicado y he dicho, hostia, esto funciona. No sé, hay muchas veces que no sé por qué entran las cosas. Tú deja de jugar, que me ganas, tonto. Hijo de puta, es que no juegas, bobo. Te quedaste ya libre hace 2 días. Dos me siguen por Paqui Guapo Monja Calzones, pero ese quién es. Tío, no me entero, sí, te lo juro. Georgito, ¿no es Bladlus? ¿No es Bladlus? Tengo muchas bases de fighting ya, claro, hombre, tú tienes mucha calle. Y muchos años. No tengo brazos. Y tienes el DPN en macro. Es lo que te pasa. Que no tengo el DPN en el macro. Si tuviera el DPN en el macro, no me hubiera cargado el mando azul en la parte de abajo. No, si tuviera el DPN en macro, no tendría esta parte chafada. ¿Qué cojones son las monedas? ¿Qué monedas? ¿Y tu mujer, Catherine? ¿Qué monedas? Las de tu canal. Ah, esmegmitas. Son esmegmitas. O sea, el nombre de la divisa es esmegmitas. Sea, es esmegma fosilizado. Que lo he guardado solo para vosotros y lo reparto en cada stream. ¡Hostia! Vale, me he colocado la postura. ¡Hostia! Hostia, pues voy a tener que cortar este un poco antes porque voy a necesitar más tiempo, que tengo que bajar a por la L, me acabo de acordar. Hostia, me acaba de venir un flashback, tengo que bajar a por la L. ¿Qué asco de qué? Qué asco lo he... Joder, sí, es que no sé qué parte. Yo pondré bananas. Joder, te lo juro, me raya que flipas. Es que además te raideo cada vez que te veo, colega. Es que no entiendo cómo... No sé cómo... ¿Qué pasa ahí, tío? Porque solo te falta la media de viewers. Es que solo te falta eso. Que tienes 13 más de los follows que te piden. Me voy a ir al trove, yo creo, ¿eh? Que hay drops. Y eso siempre está guapo. Se ve, se escucha súper bajito. Esperarse que esto... A ver. A ver, lo suyo sería que el juego se escuche por el de juego. Por favor. Que no entiendo por qué se escucha tan bajo. He bajado los cascos y no me he dado cuenta, ¿o qué? Empolium. 7.1 no pilla, o sea que ni me molesto. Pues nada, tendré que ponerlo aquí. O sea, tengo que ponerme juego por chat porque no me detecta el canal de juego. Por cierto, ¿esto qué es? El caché de sonido y canales de sonido, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Esto es un troyano. ¿Dónde estás, Georgito, que me preguntaste a qué hora me despertaba para jugar? Puto payaso. Encima hoy me he despertado bien. De tiempo. Voy a ver si puedo streamear el trofeo. Estoy escuchando pasos. ¿Quién está...?
Ah, vale, el puto goblin bobo. Voy a salir del jueguito. ¿Queréis ver el evento del año, gente? Si queréis ver el evento del año, os lo digo. Voy a cambiar el título y tal. Porque voy a hacer una cosita que me he estado reservando justo porque lo quería hacer en directo. Un momento. Visitando a tu madre. Pues entonces pilla, acerca. ¿Te vienes a jugar a BloodBlue? Espera que me la folle. A ver. Gilipollas. A ver, bobo. Tío, no hay ninguna etiqueta de estética, tío. Trap se la mete. Cállate, tío. Cuidado de la piel. A ver, sí, ¿no? Voy a ponerlo. Cuidado de la piel. Benéfico porque es para mí. Me puedes explicar qué coño le pasa a tu oreja. Que estoy con el este. Ya está. Era eso, gilipollas. Ahora vuelvo. Te vas a comer un anuncio de 1 minuto y medio. Espérate, veamos a... Esperarse que voy a poner música de las Wings mientras me corto las uñas. ¡Hostias, qué alto está! ¿Se escucha bien la música de las Wings? Pregunto, ¿eh? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? Bueno, pues espérate. Joder, es que esto de tener dos cosas de escucharse. Espérate. Ya está. A ver. Espera, se me voy a enfocar aquí. Oh, no. El egocentrismo. ¿Dónde vas, gilipollas? Que te meto un bofetón. Hago tal. Las uñitas. No, no tiene copy. Ya lo tengo comprobado. Me salta de copy. El copy con casi todo, menos la música de las Wings. De hecho, ¿sabes con qué me saltó copy? Con la zona del Exodar. Es la de la bruma azul.
me saltó un puto copy porque un inicio de la música del este. Eso es hacer el baño, maricón, que te calles. Y me saltó copy de una canción que no estaba para nada en el vídeo, ¿sabes? De 20 segundos de una parte del soundtrack que se parecía a esa canción. Se daba así un aire. Guárdalas y luego me las das. Vale. Te la guardo en una bolsita con un lacito. Que me haces vudú, seguro que eres un bobo. Eso es AMRAP, no, es Winx Club Misión Enchantix Soundtrack. ASMR corta uña, no sé, no es ASMR esto, eh. Ostras, me pongo una ASMR y me pongo con el mando. Cuarro. Venga, venga, ahora cuando te miro con esto, me pongo ASMR y me pongo a labear en el Blazlu. Me callo yo y que se escuche el micrófono. Te mardo. Tú. Ala. Ahora toca la de los pies. He pensado, seguro que es muy dinámico y un stream de mucha calidad que me corte las uñitas en directo, ¿sabes? He dicho, hostia. Esto tiene que estar de puta madre. Ala. Sí, tío. Ala. Oh, no. Esas también las quiero, bien, bien, bien. Ay, ¿vosotros qué tal? Contadme cosas. ¿Qué tal, gente? Yo estoy muy bien en mi trabajo. Muy, 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 muy bien. Estoy de puta madre. Eres quizá a trabajar, maricón. Yo trabajo, tú puedes decir lo mismo, ¿eh, Calvito? ¿Vas a matar a alguien hoy? Sí. Fácilmente. Pues esto es así una yo-yo referencia y nadie está haciendo poses raras, ¿eh? Ay. Yo no curro, joder. Pero que no ocurras, ¿en qué sentido? ¡Ay! ¡Te lo he echado! No jodas. Nadie quiere un programador guapi. Joder. Tío, pues prográmame a mí un algo. Tipo, ¿quieres ser mi editor? Sí. Hace ya, joder, pues no me he enterado, tío, lo siento. Ah, por eso streameas tanto. Tío, no tiene sentido. ¿Cuánto pagas? Lo que se gane. Si ganas algo, topa a ti. Una cosa es editar y otra programar, pero ya hago de todo. Tú eres una putita.
Ay. Venga, chavales, última uña. Ya está. Y sin cortarme un dedo. En el próximo capítulo enseñamos cómo me afeito. Tengo churretes de CrossFit. Joder. CrossFit, tío. Es que te vas creyendo CrossFit, te hace mucha gracia. Bueno, California, es una mierda. Ahora vuelvo, anda. Oh no, Wolfo, te has perdido cómo me cortaba las uñas. Te lo has perdido, Wolfo, has llegado todo tarde, qué pringao. Y ahora ya vamos a hacer ASMR de mando. De hecho, a ver cómo lo hago. Con la granja tenía que verlo normal, eso que yo te entiendo. A ver, ¿cómo hago esto? A ver, quiero que se escuche el mando al máximo, tío. A ver. ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo no? Como no la veo con el mando así. No puedes hacer las que haces de nuevo para guardarlas otra vez. No he desbloqueado eso. Voy a cambiar la categoría. Vaya build de mierda que te has hecho en la vida así, ¿eh? La categoría ASMR, ¿no? ¿Es la categoría? Sí. A ver, quiero que solo se escuche el mando. Que no se escuche el juego. Que solo se escuche el mando. El mando. Que no se escuche el juego. Que solo se escuche el mando. A ver. Estaba silenciado, ¿verdad? Sí. Sí, estaba silenciado. Que estaba diciendo que... Bueno, me da igual. Ay, coño, se no tengo conectado el mando, gilipollas. Ay.
Se escucha doble porque estoy comprobando si se escuchan más cosas que no sale el mando, ¿vale? Nada, tengo que organizar el jueguito. Se me ha ocurrido una manera de que juegues juegos en tu PC, caca. ¿El qué? Vale, voy a quitar el sonido al jueguito. Voy a poner el micrófono al máximo. Vale, a ver. Voy a ponerlo aquí para abajo para que se escuche. Y vamos a estar así 10 minutillos. Te pasas por GOG. Por GOG. Luego lo miro. Se hace ASMR, ¿no? Pero tipo, no estoy familiarizado con nada de eso. Así que imagino, yo lo hago lo mejor que puedo.
Hostias, creo que acaba de llegar la capturadora. Hostias, creo que acaba de llegar la capturadora. Esperarse. Gracias, Wolfo, no me he dado cuenta. Que. Ay, joder. Cállate, coño. A ver, que ya vemos capturadora. ¿Se rompió la otra o qué? ¿Capturadora? Si yo no tengo ninguna capturadora. ¿Cómo que se rompió la otra? Si nunca he tenido capturadora, Wolfo. ¿Cuándo he tenido capturadora? Una capturadora que me recomendó Mayonesoman. Man. Ah, mira, pues sí. Me lo han mandado junto. Menos mal, porque yo me voy a trabajar en no mucho. Hostia, pero esto no voy a poner ahora a mirarlo. Bueno, luego sí. Cuando termine de comer, si tengo un rato. Cógete la mía. Si ya la cogió, gilipollas. La que me pasaste al final, que me recomendaste y tal. Y me he pedido también un adaptador para las consolas viejitas, que me hace ilusión. No sé qué ahora no ha sido. Tampoco me he cortado, ¿eh? O sea, no me he pillado la que valía 6 euros. No vaya a ser, porque estaba viendo que alguno se quejaba. Encima está fresquita, porque está aluminio.
Pues lo único que voy a necesitar más de un cable HDMI, ¿verdad? Solo tengo uno. Esto lo voy a tener que apañar después. Esto lo miramos después, lo voy a dejar aquí. Riperino, ¿qué? ¿Riperino de qué? A ver, que estamos siguiendo con nuestro contenido de calidad, o sea, gente, que estamos haciendo una ASMR, por favor, un poco de seriedad, coño. Me confundo. Porque estoy haciendo el input mal, soy gilipollas, ¿sabes? Mierda, eso no forma parte de las MR. Olvidadlo. No me ha salido ni una sola vez. Me pica la pierna.
¿Qué hora es? Son las 12, gente, que vamos a ir cortando por aquí. Que tengo que probar la capturadora, tengo que comer, tengo que bajarla por la L, tengo que probarme para irme al trabajo. O sea que yo creo que hemos terminado, ¿eh? Cuidarse infinito. Esta noche volvemos a streamear. Al final voy a estar aquí una orilla. Cuidarse infinito, mi gente. Besitos en la torola.